pescado frito que gusta mucho, mucho a la gente. Es un pescado mero, es de la región, del sur del país, acompañado de arroz y una cebolla muy típica, que se acompaña con muchos de nuestros platos. El gusto del mero, el sabor es bastante sabroso, entonces decidimos no acompañarlo de una salsa para aprovechar su sabor, ¿no? Lo acompañamos de tortillas hechas a mano. Estas tortillas se elaboran todos los días desde muy temprano. Es como algo muy, muy típico y es como el plus que acompaña nuestro pescado frito. Después de eso tenemos un platillo que es el plato yucateco, que se acompaña de cuatro diferentes antojitos que son típicos de la región también. Esto podríamos podría llamarse como unas tapas. Tenemos un salbute, un panucho, una empanada y un sope de carne. Ambos tienen diferentes rellenos, se acompañan todos de cebolla y bueno, es como uno de los platos, es como el desayuno muchas veces de la gente local, ¿no? Es lo que acostumbra la gente. El más famoso de nuestros platillos es la cochinita pibil. Este es uno de los platos más emblemáticos del restaurante y es el que les menciono principalmente, que se sigue elaborando como se hace en la antigüedad por manos de nativos, de nuestros compañeros. Es puerco marinado con achiote, con una semilla que se muele, se cocina, el puerco se trocea, se mete en unas tinas y se lleva bajo la tierra. Se deja cocer, se deja una cocción durante todo un día, al siguiente día se saca y es cuando se empieza a servir. Entonces, se sigue conservando esa elaboración tradicional de la cochinita pibil, que es su nombre, y bueno, es uno de nuestros platos más emblemáticos de los restaurantes. Muchos bastarían para visitarnos. Creo que Akumal guarda una magia increíble y una energía que te hace volver cada año, ¿no?